Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, aquí estoy otra vez, que acabo de grabaros el vídeo de online cosméticos, del unboxing. Y ahora vamos a hacer otro unboxing de esta cajita de aquí. Se trata de unas cositas que he comprado en la página web de Notino. Es la primera vez que compro en esta web. Sé que antes se llamaba de otra manera y creo que en la antigua tienda habré comprado un par de veces, pero ya os digo que hace muchos, muchos años. Y bueno, pues he querido probar cositas de Essence, de las novedades que han sacado. Las he visto en varias, cuando las fui a comprar, las vi en varias web. Tenían en Primor, tenían en Maquillalia, tenían en Druni, pero no tenían en todos los sitios todo lo que yo quería junto, por no tener que hacer varios pedidos. Así que al final estuve viendo que en Notino tenían los productos y alguno más se ha pegado. ¿Cómo no? Así que nada, vamos a ver qué es lo que trae la cajita. Vamos. Vais a ver vosotros, que yo ya sé lo que trae. Siempre digo lo mismo. En fin. Bueno, el maquillaje que traigo ya es el que me hice esta mañana. Lo único que me he retocado es el labial, que llevo el número 10 de Mercadona, de los mates, que es este rosita tan bonito, ¿vale? Nada, me he retocado un poco. Y en la piel no me he retocado absolutamente nada. Esto es lo que queda después de... ¿Qué hora es? Será las 6:30 o cosa así, y me maquillé esta mañana a las 7 de la mañana, terminé de maquillarme, así que todas esas horas, y con mascarillas todo el día. Bueno, pues esto viene así. ¿Qué es lo que trae aquí? Un código de barra, pues vale. Vale, viene por aquí esta bolsita con un labial, que es uno de los que me he cogido. Un labial es un bálsamo. Y vienen todos los productitos así en este paquetito. Voy a sacar primero el labial. Os quiero hacer maquillaje, incluso alguna reseña o lo que pueda hacer con los productos, ¿vale? Me he cogido el Hydra Mate, el labial este de aquí, en el tono 408, Pink Positive. Y no sé qué tal, si me gustará el tono o no, porque es lo que tiene, coger estas cosas online, que no ves el tono y al final pues... pasa lo que pasa. ¡Qué bonito! Fijaos. Si puedes acertar con el tono. ¡Ay, qué bien huele! ¡Mmm! Huele a fresa. ¡Ay, qué color más bonito! Y además se desliza súper, no sé, como muy fácil. Sí, no es, aunque parezca ahí en mate, pero tiene que quedar jugosito en el labio. Es de los que se escapan por las comisuras. Bueno, el tema de la mascarilla ya sabéis, a ver qué tal funciona. Pero bueno, pero yo pienso que con un perfilador del mismo tono, debajo, perfilado y rellenado, creo que aguantará bastante más. Es cuestión de probar y ver. Pero el color es muy bonito y el olor huele muy bien. Ese es de la línea Hydra Mate. No sé si es que han cambiado el packaging o esta línea ya la había, porque yo me pierdo un poco en los productos de Essence. A ver. Ahí viene todo en esta bolsita rosa. Muy bonita la bolsita, así para poderla luego reciclar si tienes que regalar algo a alguien o no sé. Aquí vienen los productos. Y hoy es el día de las prebases. Bueno, lo primero que os enseño es de la colección Kissed by the Light, esta de aquí, que es una especie de iluminador. Lo hay en dos tonos. Yo me he cogido el tono 01 Star Kissed, y este aquí tan bonito. Voy a hacer un swatch así a grosso modo con el dedo, y prácticamente no se ve. Me da a mí que esto puede ser un polvo para, incluso para ponerlo por toda la cara, así un polvo de acabado, porque como iluminador la verdad es que se aprecia muy poco. No sé, lo tengo aquí, no sé si lo podéis ver. Este no huele a nada. Ya probaremos a ver qué tal. Qué ganas de meterle mano a todo, la verdad. Bueno, me he cogido este serum, y mini serum, porque trae muy poquitos mililitros, trae, dura 6 meses una vez abierto, pone que es vegano y trae 15 mililitros, y es esto de aquí. Y adivinad por qué me lo he comprado. Está también en las novedades de Essence. Me lo he comprado porque sí, lleva lavanda.
aparte de que sea color moradito, lleva lavanda. O por lo menos eso ponía en la página web. Ostras, que esto es muy pequeño para mí. Pone que es un beauty sleep, drop of beauty sleep, o sea, gotitas para embellecer la piel, para irte a acostar. Es un serum y bueno, pues ya lo probaremos y a ver qué tal. Pero ya digo que es muy muy pequeñito, ¿eh? De este estilo, ¿dónde los he visto yo así con el goterito? Porque llevan aquí que aprietas el botón y sale así. Viene precintado, ¿vale? Le dais así y salen las gotitas. Creo que en Clarins he visto yo esto. O me lo he soñado. No sé. Otra cosita que me he comprado para las cejas. Me he comprado este cacharrito para las cejas. Es que no me sale el nombre, hombre. Me he cogido el tono 03, el Dark Brown, porque a mí de Essence me encanta el rotulador, que es el que utilizo para hacer menos pelitos, bueno, en cara. Os he enseñado otro que me he comprado de Belle. Y esto es una especie de tinte para la ceja. Pone Brow Like a Boss. Es waterproof, vale, 72 horas pone. Yo 72 horas no me estoy maquillada. Vale, tiene este... Vale, que esto no es para maquillártelas. Esto es para teñírtelas. Bueno, pues... Vale, pues había leído yo mal. Yo creí que era... Esto pone... No lo pone en español, sí. Gel de cejas con color. Sí, pues sí, entonces no es para teñírtelas. Es un gel con color de larga duración. No se corre y es resistente al agua. Lo tendré que aplicar con algún cupillón, alguna historia, no sé. Ya veré a ver cómo me las apaño, porque el cepillín o peine que viene aquí es una especie de pincel biselado, pero lo veo bastante grueso, no sé. Será cuestión de probarlo. Qué curioso. Qué curioso. Yo que el tema de productos para cejas me encanta probar. Cosillas, lo que pasa es que siempre recurro a lo que me funciona bien. Luego las cosas que no me funcionan bien, pues ahí se quedan o las acabo regalando o yo qué sé. Y tengo otros dos productos para rostro. Me he comprado un primer hidratante refrescante. Es de la línea Fix and Last. Es este de aquí. Yo y las pre-base. Y la base. Pone que está libre de siliconas y de alcohol. ¿Vale? Y también pues lo probaremos igualmente y en algún maquillaje o en Instagram o alguna cosa de esa. Tiene este color y yo también me he hecho el swatch un poco. Huele bien, no es un olor muy, muy llamativo. Es muy fresquito y es como agua. No, no se nota grasiento en los dedos. Y queda la piel muy muy suave, no sé, ya lo probaremos en la cara. A ver qué tal. Y por último, este vídeo sí va a ser cortito. En este vídeo no me voy a entretener tanto como en el vídeo anterior. Para que veáis que eran cuatro cosillas. Me he comprado este... A ver, no es una base de maquillaje, tampoco es una prebase. Es un todo en uno, pone todo en uno face cream. Una crema mágica, son de estas blancas que se transforman. Bueno, voy a abrirla. No tiene tono, es un tono universal. En teoría pone que se adapta al tono de tu piel. No sé, ya veremos a ver. Y no sé si me he echado yo mucha o no. Tiene como pigmentos marrones, no lo veis, pero además que se ven un montón. ¿Esto qué es? Perdona. Perdona, esto se adapta al tono de la piel. A ver si ha pasado una cosa que a lo mejor es culpa mía. Que también puede ser. Voy a limpiarme las manos. Y a limpiarme. A ver si es que hay que moverlo. Y no lo he movido. Que también puede ser. Pone aquí, vamos a ver, en español. Crema facial todo en uno, consigue una tez sana en pocos segundos. Es mágica, la textura contiene pigmentos de cobertura ligera que se adaptan a todos los tonos de piel. Aporta un tono perfecto, alisa la piel
y proporciona hidratación y protección solar de 10, o sea, muy poquita protección solar, o sea, todo en uno, no sé yo. El labial, fijaos, me lo acabo de quitar con la toallita y todavía quedan restos, yo creo que tiñe un poquito el labio, así que genial. Voy a echarme muy poquito, pero vamos. Ahora no se nota tanto, hay que moverla bien, hay que moverla bien, pero así todo la veo un poquito naranjito. Me ha pasado como con una CC cream que compré de Lidl, que también, uy, qué sensación queda en la piel, queda como muy suave, un tacto, parece brillante, pero el tacto parece como seco, no sé, o será por todo lo que me he echado debajo. Huele muy bien, no es un olor muy fuerte, pero huele bien. No sé, ya probaremos a ver qué tal, pero vamos, hay que moverla mucho, ¿eh? Porque si no, ya habéis visto que te queda naranjito. No sé si oxidará, si no oxidará, cómo quedará en mi cara, no sé. Esto es todo cuestión de probar. Y bien, pues nada, esto es todo por hoy, ya está bien, que llevo ya un buen rato aquí hablando, que he grabado los dos vídeos. Y ya iremos probando a ver qué tal, porque esto, bueno, pues tiene buena pinta para hacer una reseña, a ver si es una maravilla o no, o parezco naranjito o no sé. Tengo muchas ganas también de probar este producto en toda la cara, no sé, porque como iluminador ya habéis visto que no sé. Lo mismo me sorprende, luego aplicado con una brocha. El labial me ha enamorado, solamente el olor que tiene y el color, y encima además si tiñe el labio, el problema, bueno, que no es resistente a la mascarilla porque nos mate, no es fijo, pero no todo, no se puede tener todo en esta vida. En fin, y además el packaging es muy bonito, como muy, no sé, muy veraniego. En fin, que nada, y el serum también tengo ganas de probar, no, en fin, todo. Que no me enrollo más, que espero que os haya gustado el vídeo, que si os gusta este tipo de vídeos, pues me regaléis un like, ya sabéis, que no cuesta nada y a mí me ayuda a crecer y a saber que os gustan los vídeos o no. Pero bueno, si me dais un dislike, ponedme por qué, porque si no, no aprendemos. Que aquí estamos todos para aprender y bueno, para entretenernos, al fin y al cabo se trata de eso, de entreteneros, entretenerme y evadirnos un poco de, pues, del día a día, de las cosas que están pasando en este mundo, que está el mundo loco, porque está loco el mundo. Y bueno, pues nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós.